2,000 pesos para arriba. Los de la Suprema Corte de Justicia, tenemos 500 parásitos diputados que el próximo 10 se van a elegir. Jalapa estatal, Costa Rica, desde hace algunos meses el gobierno del estado ha estado retrasando los pagos, tanto de pensiones como últimamente de sueldos también a los trabajadores activos. Eso no había sucedido nunca en Veracruz, que retrasaran las pensiones porque somos viejos y porque podemos esperar, ya había pasado, pero que retrasaran los sueldos de los trabajadores en servicio no había sucedido nunca. Es la primera vez con una administración estatal que sucede. Entonces, hay muchísima indignación. Si no hay más trabajadores activos aquí presentes, es porque están en el trabajo, están trabajando, pero sabemos que ellos están con nosotros. Y nosotros estamos aquí porque podemos hacerlo. Y porque a nosotros, fíjense, en el mes de marzo, el 10 de marzo, le pagaron las pensiones a muchos compañeros. El 10 de marzo, la pensión de febrero. De febrero. Entonces, 10 días de retraso no es posible. Es violación a los derechos humanos, es una violación a la Constitución, es una violación a todos los tratados internacionales. Y ya pusimos una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esto, por esta situación. Vamos a ver qué nos responden. Y si responden negativo, nos vamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque esta situación no puede seguir dándose y no la podemos aceptar. De la misma manera, mira, somos 26,000 en todo el estado. No sé exactamente a cuánto le pagaron por retraso, pero le pagaron por retraso a medio mundo. El 10 de marzo estaban cobrando los últimos. Y eso porque le habla uno al director del INVE, al de finanzas, a todo el mundo, y nadie sabe dónde está el dinero. Nadie sabe, el dinero desaparece en Veracruz. Y nosotros estamos pidiendo rendición de cuentas, porque en el INVE entra quincenalmente las cuotas de 95,559 trabajadores, más la cuota patronal, más la cuota del gobierno. Entonces es un dineral el que entra cada quincena. A los jubilados nos pagan cada mes, pero entra cada quincena un dineral. Y nos dicen que no hay dinero.